se fugó a Marruecos tras perpetrar supuestamente un homicidio en Madrid. Sin embargo, quiso volver a España y, para ello, no dudó en camuflarse en una patera entre inmigrantes y con una identidad falsa. Ahora el Cuerpo Nacional de Policía ha detenido a este hombre de nacionalidad marroquí, de 37 años de edad y contra el que pesaba una orden de búsqueda y detención por un delito de homicidio, cometido en 2012 cuando supuestamente agredió y provocó la muerte a una persona de avanzada edad para robarle. El caso quedó sin resolver y ahora la intervención se ha iniciado a raíz de un hecho que no tenía conexión con lo ocurrido en Madrid, la llegada de una patera con inmigrantes a Barbate. El sospechoso iba camuflado entre los inmigrantes de la embarcación que intentaron entrar en territorio español en una zona no habilitada y sin pasaporte o documento de identidad, según explica la policía en un comunicado. Dada esta circunstancia habitual en las costas del Cádiz, los agentes trataron de identificar a los ocupantes de la patera una vez trasladados a la comisaría de Algeciras, y allí se percataron de que una de las personas que viajaba en la embarcación tenía una identidad distinta a la informada en el momento de su rescate. Fue entonces cuando descubrieron que sus huellas dactilares aparecían en los ficheros de la policía. Contra él pesaba una orden de búsqueda, detención y personación interesada por la comisaría de distrito de Puente de Vallecas, en la ciudad de Madrid. El agresor aprovechó que la víctima era una persona de avanzada edad para robarle, en el portal de su domicilio, el dinero que había sacado de una sucursal bancaria y apoderarse de las joyas que llevaba en ese momento. El detenido no dudó en perpetrar la sustracción, con suma violencia, como reconoce la policía. Concretamente, el sospechoso empleó el conocido como método ampersand NBSP Mataleón, en referencia a la mitología griega sobre la forma en que Hércules mató al león de Nemea. El caco estranguló a la víctima, agarrándola por detrás, con la intención de dejarla sin conocimiento. Sin embargo, en esta ocasión fue más allá y dejó a la víctima sin respiración y con unas lesiones que acabaron provocándole la muerte. No era la primera vez que el detenido robaba a sus víctimas usando este modus operandi. Hasta en 13 ocasiones había sido detenido por hechos similares, aunque sin haber llegado a provocar la muerte de sus víctimas. Ahora, el sospechoso ha sido puesto a disposición del juzgado de instrucción 3, que se encontraba en funciones de guardia en Algeciras en el momento de la detención.